Cero y la doctora Boquete de la Universidad Católica de Murcia en Expodental 2018 en Madrid. Pues cuéntame, Aldo, un poco en qué consiste, qué es la UCAM. Bueno, la UCAM es la Universidad Católica de San Antonio, se encuentra localizada en la provincia de Murcia. Es una universidad que contiene el grado en medicina y el grado en odontología, y nosotros precisamente llevamos el posgrado en odontología. Actualmente, además de desarrollar el posgrado en la misma universidad, en la ciudad de Murcia, también lo estamos haciendo en distintas provincias de toda la península española e inclusive en algunos países fuera de España. Abarcamos todas las áreas de la odontología, tanto cirugía como ortodoncia, odontología estética, periodoncia, todas las áreas de la odontología. Actualmente tenemos en nuestro stand, hoy estamos presentando aproximadamente unos 45 programas de formación, tanto en títulos de experto como de especialista o máster, e inclusive cursos avanzados de fines de semana. O sea que tienen cursos o sedes satélites en diversas provincias de España. Exacto. ¿No? ¿Me estaban contando? Exacto, sí. Inicialmente, pues en distintas provincias de España desarrollamos, inclusive hay programas que se desarrollan en dos o tres ciudades a la vez. Es decir, o combinados, el alumno tiene que estar dos o tres módulos en una ciudad, dos o tres módulos en otra, siempre un poco buscando los líderes de opinión y los científicos y catedráticos y gente más relevante en cada área. Perfecto, creo que entender que ahora están comenzando a hacer también cursos en América Latina. Bueno, estamos empezando, si bien tenemos algunos programas donde un circuito de formación donde el alumno hace una semana en la Universidad de Nueva York, otra semana en la Universidad de Florida, luego otra semana en Veracruz, México, y también para un nivel avanzado estamos en el sur de Brasil haciendo cirugía avanzada. Y todo eso confluye con una semana aquí en España, donde el alumno consigue un especialista con todo el conjunto de las semanas que se van realizando. Además de eso, estamos trabajando próximamente en algunas sedes que estamos abriendo fuera de España para poder hacer intercambio tanto a nivel del grado como a nivel del posgrado. Teniendo en cuenta que en la Universidad Católica también se desarrolla el grado en odontología en inglés. Ana, y me estabas comentando tú que estás a cargo de todo lo que es un poco investigación y comunicaciones, ¿no? Sé que los alumnos realizan una labor fuerte, ¿no? Nosotros tenemos concedida la cátedra de formación e I+D en odontología clínica y nosotros, bueno, animamos a nuestros alumnos a que se inicien en el mundo de la investigación, los llevamos a los principales congresos, tanto dentro de España como fuera de España, a CETIB, a SEPE, SEPA, los principales congresos de todas las especialidades, como estábamos comentando. Les ayudamos a que participen activamente en ellos, presentando póster y comunicaciones orales, para que también se nutran de los principales ponentes y que estén a la vanguardia de conocimiento. Desde el máster también, desde la cátedra, tienen la posibilidad de empezar a hacer sus tesis doctorales con nosotros y hacer publicaciones científicas a nivel internacional. Perfecto, pues y para más información un poco sobre los programas y los cursos que tienen en la universidad, tienes una página de internet. Sí, para cualquier cosa es info@odontologiaucam.es. Ya con esa página nos localizan y ven toda nuestra estructura. Estupendo, pues muchas gracias por sus declaraciones. Gracias a ti. Buenas tardes. Vamos a proceder al sorteo que la Universidad Católica San Antonio hace de una beca valorada en 10.000 euros para formación de estudios de posgrado. Guillermo Rocafort Sánchez, de Barcelona. Muy bien. Está presente Guillermo. Y bueno, tendrá que pasarse por el campus y recoger esa beca, y nosotros encantados de poder ayudarlo
a Guillermo y esperemos que se hagan más sorteos para que todos podamos tener esta opción. Os invito, el que queráis, nos hacemos una foto de grupo y gracias por estar aquí. Sí, sí, ajá, los tres, sí, ajá, los tres, ajá, con el doctor David Suárez. David Morales Suárez. David Morales Suárez, perdona, director científico de la empresa Biomer. Pues cuéntame un poco cuáles son las ventajas de los implantes que fabrica Biomer en España. Bueno, ante todo, hola a todos tus lectores. Nosotros de Biomer España estamos encantados de estar en tu medio. Estamos presentando un implante que es bastante revolucionario. Llevamos ya unos años con él comercializándolo y es un implante basado en una filosofía clínica muy sencilla, de poco gasto óseo. Necesitamos unas fresas de muy poco diámetro para colocarlo, por eso gastamos menos hueso que la mayoría de los implantes, porque tenemos un núcleo expansivo en el implante. Y luego tenemos una serie de características de conexión y de superficie excelentes. Tenemos nuestros implantes son de titanio grado 5, pero con un tratamiento superficial de doble grabado ácido, hemos conseguido una superficie BioEdge que es probablemente, y sin el probablemente, la mejor del mercado. Tenemos una rugosidad adaptada a la osointegración y a la formación de hueso. Tenemos una estabilidad del implante. Es un implante que tiene muchísima estabilidad primaria. Es un implante diseñado para la carga inmediata. Es un implante que mantiene el hueso marginal. Por eso reducimos la perimplantitis prácticamente a cero. Una conexión muy estable, con poco micromovimiento, poco microgap y una conexión que permite que se establezca un sellado biológico alrededor del implante. Damos espacio a la mucosa para que haga un sellado alrededor del implante y de esa manera mantenemos la pérdida ósea marginal a raya y por tanto la perimplantitis. ¿Y cuáles son los nombres de las marcas de los implantes? ¿Cómo se llaman? Bueno, nuestro producto estrella, nuestro implante insignia es el implante Top DM, que es este implante que vemos aquí. Aquí tengo un pequeño micromodelo y es este implante que, como podéis ver, tiene un perfil cónico con un núcleo expansivo, una doble rosca, muy fácil de colocar. Luego tenemos el Short DM, que es un implante de 4, 5 y 6 milímetros de longitud para casos extremos donde no tenemos apenas altura, y además tenemos una línea enfocada a la mucogingival. Desarrollamos unos tornillos de fijación de injertos mucogingivales con los que podemos tratar de manera muy muy rápida, muy fácil, muy simple, la mayoría de los problemas de encía y de la mayoría de las cirugías mucogingivales alrededor de nuestros implantes, de nuestros dientes. Pues es una línea muy completa, pues gracias por tus declaraciones. Para más información sobre los implantes de Biomer, que la página de internet donde se puede... Sí, tenemos casos clínicos y bastante más información sobre nuestros productos en la página bioner.es. Bioner.es. Ahí estaremos encantados de recibiros. Perfecto, pues gracias por tus declaraciones, David. Muchas gracias. Entrevista con Íñigo Bailón, gerente de la compañía Biomer en Expo Dental Madrid 2018. Pues cuéntame, Íñigo, un poco. ¿Y qué es Biomer? Que creo que es una compañía de implantes, ¿no? Basada en Barcelona. Sí, correcto. Biomer fue fundada en el año 92. Es una empresa familiar. Yo soy uno de los socios fundadores de la compañía. Y empezamos la actividad pues, en el año 92. Nuestra sede y fábrica central está en Barcelona.
Iniciamos primero como fabricantes de componentes de protésicos, aditamentos compatibles pues, con hexágono externo, con hexágono interno. Posteriormente, en el año 98, lanzamos el primer implante también de hexágono externo, de hexágono interno compatible, tipo Zimmer. Y fue ahora, celebramos precisamente en una expo dental el lanzamiento, hace ya 4 años, nuestro producto estrella hoy en día, que es el implante Top Dreamer. Es un implante de conexión interna, un implante con grado, fabricado grado 5, un tratamiento de superficie único y patentado por Bioner, que es una de las grandes cualidades de este implante. ¿Qué aceptación ha tenido este implante, ¿no?, fabricado y diseñado, ¿no?, y creado por Bioner? Verdad es que ha sobrepasado nuestras expectativas. En 4 años se ha convertido en el implante de nuestra gama el más vendido. O sea, en tan solo 4 años hemos conseguido que supere la línea del hexágono externo y del hexágono interno. El año pasado, aproximadamente, de los 40.000, casi 40.000 implantes que comercializamos, unos 25.000 fueron ya del implante Top DM. ¿Y el Short que tienes, no? ¿Tienes otro que sí, se llama Short DM? Exacto, el Short es el hermano pequeño de la familia, ¿no? Como su nombre indica, es un implante extra corto, con la misma filosofía del DM en cuanto a tratamiento de superficie, conexión única también, pero para esos casos de maxilar atrófico y esos casos donde nos podemos evitar una elevación de seno utilizando un implante extracorto. Este lleva 2 años en el mercado concreto. ¿Y el DM qué significa? Bueno, el DM hace honor a nuestro papá. El papá del DM es el doctor David Morales. Siempre hemos dicho que David es el papá y Bioner es la mamá. Y de ahí vienen las siglas de DM, de David Morales. Perfecto, pues muchas gracias por tus declaraciones. Para más información sobre los productos de Bioner, ¿cuál es la página de internet? Sí, nos encontraréis en bioner.es. Perfecto, gracias, Íñigo. A vosotros, muchas gracias. Podríamos hacer solo dos masas, dentina y quizá. Quedaría el color exacto también que queremos hacer. La clave en esto está en el núcleo dentinario, que es el núcleo que tengamos marcado. Entrevista con el doctor Eugenio Velasco, director del Departamento de Implantología en la Universidad de Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Implantes. Pues cuéntame, ¿qué es lo que está planificando ahora mismo la CEI, el próximo Congreso Nacional e Internacional? Estamos preparando la organización del Congreso de la Sociedad Española de Implantes en la ciudad de Alicante, que se va a celebrar el 8 y 9 de junio. Va a ser un acontecimiento mundial en implantología. Se va a realizar una puesta al día de todos los aspectos relacionados tanto con el diagnóstico como con la cirugía, como la prótesis y el mantenimiento de los implantes. Tenemos la oportunidad de escuchar a los principales líderes mundiales en implantología y también a los referentes más importantes de la implantología oral española. Creemos que el Congreso va a tener un gran impacto en la profesión y va a tener bastante éxito, porque además vamos a contar con el apoyo de todos los posgrados de implantología oral de la Universidad de Española. Y tienes ahí un panfleto, ¿no?, donde viene la página de internet y todo. La página de internet, de conseguir más información. www.sociedad6.com. Perfecto. ¿Y alguna figura que recuerdes que está allí, ya esté en el programa para dar conferencia? Tenemos la suerte de contar con el profesor Luigi Canulo, de Roma, gran investigador en todo lo relacionado con la suya en Frankfurt. Di Canulo. Canulo. También tenemos la oportunidad del doctor Roberto Crespi, que va a hablar de la expansión ósea. Del profesor Callá de París, que va a hablar sobre la periimplantitis. Y del doctor Caldarápoli, que va a hablar sobre los aspectos estéticos de la implantología oral. Perfecto. Y una última cosa, ¿cuántos asistentes se esperan más o menos? Queremos superar las 500, 600 asistentes más unos 200, 300 estudiantes de posgrado. Con lo cual, la asistencia al Congreso se va a estar alrededor de casi del millar de participantes. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo y por tu explicación, Eugenio. Gracias, Dental Tribune para Latinoamérica.